Pues hemos llegado hasta los pies del conocido o denominado Muay de Montserrat y repito que yo no he bautizado a esta escultura con el nombre de Muay, sino que a través de mis publicaciones las personas pues lo llaman el Muay. Y bueno, vamos a dejar el nombre del Muay de Montserrat. Y ahora estamos observando cómo está avanzando la sombra sobre la figura, sobre la cara anterior del Muay. Por lo tanto, se trata o sirve de marcador astronómico, porque nos encontramos en unas fechas muy próximas al equinoccio de primavera. Y cuando acontece el equinoccio de primavera, podemos observar fenómenos arcastronómicos. ¿Y qué es lo que quieren decir estos fenómenos? ¿Por qué se reproducen año tras año? Porque esta civilización lo que quiso dejar es un legado donde se rinde culto al mito de la creación del mundo, la victoria del orden cósmico sobre el caos preexistente. Y al final, toda esta figura terminará ensombrecida, pero no porque se trate de una casualidad de la naturaleza, sino porque todo está diseñado, todo está relacionado con todo. Y es durante el equinoccio de primavera cuando podemos observar cómo la figura, en un principio, aparece totalmente iluminada, para después, cuando el sol va dando la vuelta por la intersección de otras estructuras distantes que también están conectadas con esta figura, pues quede totalmente ensombrecida. Y ya podéis observar que falta muy, muy poco para que la figura quede totalmente bajo la sombra. Y también se trata de un polimorfo, porque desde esta perspectiva podemos observar también dos ojos que nos están observando. Y la orientación que tiene el Muay es terrible. Está dominando todo el curso del movimiento de los cuerpos celestes, sobre todo del Sol y de la Luna, y también está controlando visualmente todo lo que es el curso del río Llobregat, el valle de Barcelona y el mar Mediterráneo. Por lo tanto, también está rindiendo culto al agua y al movimiento cíclico de los astros, porque se trata de un orden formal e inmutable, el actual orden cósmico, basado en cuatro estaciones, dos solsticios y dos equinoccios. Y al final, la sombra va a completar totalmente la figura desde esta perspectiva, ¿eh? Y ahí, como bien estás explicando, ¿no? Vemos como con este juego de sombras está recreando la luz, la oscuridad, ¿no? El simbolismo que ello tiene. La dualidad que existe en este mundo. Y ahora vamos a mostrar la orientación del Muay, la conexión visual. Cómo está perfectamente orientado
hacia el mar Mediterráneo. Fijaros el horizonte que controla el Muay de Montserrat. Y no se trata de ninguna casualidad de la naturaleza, aunque se pongan muy pesados los arqueólogos y los geólogos. Se trata de arte. Se trata de un legado incomprendido. El legado de la civilización madre.